regreso al 2004. Recuerdo mucho cuando decidí venir a los Estados Unidos. Pensé que solo iba a venir por un año. Quería conocer el país, abrir mayores experiencias en mi vida personal, pero también profesional. Aprender de cómo mi carrera como trabajadora social en diferentes programas aquí en los Estados Unidos. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en algo muy diferente a mi campo, que era, llegué a Texas a trabajar en la Universidad de Texas A&M University en College Station con un grupo de investigadores peruanos, pero aprendí incluso a cómo hacer investigaciones científicas, nanotecnología y todas las cosas que realmente era un campo totalmente diferente al mío. Y lo que es la química, lo que recuerdo muy bien que odiaba cuando estudiaba en la escuela secundaria, no era mi pasión. Entonces fue una experiencia muy difícil porque era un campo muy diferente. Mi idioma, el inglés, casi era 1% de lo que hablo ahora. Fue un gran reto. Trabajando en la Universidad de Texas conocí a mi esposo. Salimos por muy poco tiempo, 6 meses, nos enamoramos, nos casamos y es la razón, él y mi hijo, por la cual decidí hacer un cambio diferente y vivir aquí en los Estados Unidos, hacer mi familia aquí. De 6 hermanas y hermanos, 3 mujeres y 3 hombres. Soy la quinta. He tenido la suerte y la gracia de Dios de haber crecido en un hogar con mucho amor. Mis padres son personas de valores y principios muy grandes. Ellos nos enseñaron mucho lo que es el respeto, pero la lucha, constancia en nuestras vidas, el amor al prójimo. He tenido la dicha de tener unos padres maravillosos y hermanos y hermanas a quien extraño muchísimo y que son parte de mí todos los días, porque no hay un día que no pueda pensar en ellos. Llegar a esa soledad de estar en un apartamento sola, y los fines de semana sola, a depender de alguien siempre para poder ir a hacer tus compras de tu comida, era terrible. O sea, dudé muchas veces que la decisión que había tomado no había sido la más correcta. Dudé que realmente no valía la pena venir por ganar experiencia un año acá y dejar atrás toda la experiencia de trabajo que ya tenía hecho en mi país, las amistades, el calor de la familia, ¿no? El amor que no, cuando uno cena o come, que no es solamente una comida, pero el amor que envuelve en ese compartir, ya no lo tenía. Y fue algo que me costó muchísimo poder, y me sigue costando hasta ahora, poder adaptarme a que mi familia no está conmigo, ¿no? Pero yo creo que todo este reto en mi vida, esto fue tan crucial en mi vida y ahora lo entiendo el porqué, porque creo que pasé una prueba muy dura y después de esto yo me siento como que no hay prueba que no pueda pasar ahora. Yo siento como que realmente todo lo que yo quiera hacer en mi vida, para mí, para mi familia, para las personas con quien trabajo, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Una vez que ya tuve a Bruno, no sabía cómo iba a ser el ser mamá. O sea, era mi obra y yo tenía que dedicarle el tiempo a quien que yo quería que sea mi obra perfecta, que es mi hijo. Y entonces dejé de trabajar en la Universidad de Texas para aprender a ser madre. especialmente porque no tenía la ayuda de mi familia, estaba yo sola. Y aprender por primera vez a ser mamá, asumir otras responsabilidades que nunca las había tenido. Entonces dejé de trabajar hasta que mi esposo terminó su maestría en ciencia. Él es científico, terminó su maestría en la Universidad de Texas A&M. Entonces nos mudamos a Boston y él empezó a buscar trabajo y fue contratado desde esa fecha, estoy hablando 2006. Él trabaja en el laboratorio, Brookhaven National Laboratory, y lo cual fue ideal porque realmente tenemos esa facilidad de poder ir a visitar a su familia y que Bruno pueda compartir, mi hijo Bruno pueda compartir con sus abuelitos, con sus tíos, al menos durante los feriados, las épocas de Navidad, ¿no? Y eso fue la decisión de mudarnos a Long Island. Una vez él trabajando en Long Island y ya Bruno creciendo, los 3 años y medio o 4, él necesitaba interactuar con más niños. Entonces dije, wow, ya ese es el tiempo que Bruno ya empieza a ser más independiente y yo puedo regresar a trabajar en mi carrera. No fue fácil, teníamos mucho miedo porque nunca había manejado en los Estados Unidos. Cuando fui a sacar mi licencia de conducir, me reprobaron 3 veces y tenía mi último chance cuando ya tenía que dar mi cuarto examen. Era el tiempo que estaba buscando trabajo y encontré la oportunidad aquí en SEPA Mujer. Recuerdo ellos, cuando yo vi el aviso, sentí que realmente me enamoré de la descripción que ellas estaban pidiendo, porque sentí que era lo que yo hacía en mi país, lo que yo trabajaba con un grupo de mujeres, empoderar a las mujeres, desarrollar programas en la comunidad, y era la descripción perfecta. Entonces deseé tanto ese trabajo y fui contratada en el 2008. Pero fue difícil, muy difícil, el poder llegar de mi casa hasta aquí, a Central Isley, porque yo no manejaba y mi esposo y yo solo teníamos un solo carro en ese tiempo. Entonces intenté tomar transporte público. La primera semana me tomaba 4 horas llegar de Rocky Point a Central Isley y 4 horas de regreso. ¿Cuántas horas trabajaba en la oficina? Era terrible. Entonces pasé mi cuarto examen, mi examen de manejo. Y recuerdo la primera vez que yo tuve que manejar de mi casa para acá. Yo iba en la primera línea de la autopista y iba tan despacio, con tanto miedo de manejar, porque yo decía, Dios mío, por favor protégeme, cuando veía todos los carros que pasaban tan veloz. Tenía muchísimo miedo, pero luego ya fui acostumbrándome y ya después de eso yo creo que para mí mi licencia de conducir era como mi título, era mi grado, era mi independencia, era realmente. Yo recuerdo el día que pasé el examen, yo lloraba porque de verdad no podía ser más feliz el ser independiente. Aquí me sentía totalmente atada, sin una licencia de conducir. Empecé a trabajar en SEPA Mujer el 9 de septiembre del 2008. Yo vi mucho potencial en esta organización. Cuando yo empecé, mi trabajo era ni siquiera un part-time completo. El presupuesto de SEPA Mujer era muy pequeñito. Y realmente la organización trataba de volver a retomar el trabajo que había hecho en el pasado, pero que por el corte de presupuestos y la falta de dinero no había podido continuar. Empecé a hacer una encuesta a la comunidad, salí a la comunidad, a todos los lugares en los cuales podía encontrar mujeres latinas para pedirles si, qué tipo de programas ellas necesitaban, cuáles eran sus problemas, sus necesidades. Entonces, a partir de esta encuesta, de este estudio que hice, es el resultado de lo que es ahora SEPA Mujer, el programa de empoderamiento de la mujer latina inmigrante en Long Island. Yo puedo decir que cada persona que llega a la organización siempre tiene un potencial, ¿no? Y tenemos muchos potenciales para poder desarrollarlo. Solo se necesita una oportunidad. Y yo creo que SEPA Mujer como organización es la oportunidad y el lugar en que la mujer latina debe de acudir para poder desarrollar a ella, pero también a su familia. SEPA Mujer en estos 6 años ha crecido no solamente como miembros en presupuesto, pero también ha tomado esa posición de representar a la mujer inmigrante aquí en Long Island en diferentes tópicos, con diferentes organizaciones, en diferentes cabildeos o abogacía por diferentes tipos de leyes o campañas. Preparamos a nuestras miembros para que sepan hablar de los temas porque ellas son las más afectadas y ellas deben de saber hablar de qué es lo que les está afectando y qué es lo que necesitan para un mejor desarrollo y para salir adelante de sus vidas. Y si me preguntas si crees que he desarrollado mi carrera de la misma forma y visión como lo pensé al momento de venir, porque eso fue una de las ideas, yo creo que sí, estoy en el lugar en que amo trabajar con las mujeres con quien trabajo. Me gusta ver ese antes y después de las historias, ¿no? Me gusta ver cómo ellas salen de una situación muy difícil, escapando de la violencia o obteniendo un estatus legal, devolviendo su autoestima, reuniéndose con sus familias cuando traemos a sus niños de sus países. Me gusta ver esto, y esto en cuanto a mi carrera y la parte humana, yo creo que sí le he alcanzado, falta mucho por desarrollar, pero como sueño americano, mi sueño es ver no solamente la mujer, pero la comunidad inmigrante tratada con respeto, tratada con dignidad, con igualdad de oportunidades, igualdad de la ley. SEPA Mujer es una organización que abre el espacio no solamente a las mujeres que sufren violencia doméstica o cualquier otro tipo de abuso, pero también para una comunidad de mujeres inmigrantes. Entonces, invitarlas para que vengan, para que aprendan la mejor forma de poder salir de la violencia doméstica es conociendo que sí hay recursos, escuchando los testimonios de otras mujeres, cómo ellas sí han podido salir, viendo de que si no tenemos familia, pero tenemos un grupo de mujeres y de amistades que estamos desarrollando y nos estamos conociendo, que hablamos su idioma, que tenemos la misma cultura, que conocemos como mujeres todos los retos que como mujeres tenemos porque los hablamos. Mi idea, mi mayor deseo es que ellas vengan y se sientan bienvenidas, de que definitivamente la ayuda existe, de que nunca se sientan juzgadas y que toda la información que ellas deseen compartir con respecto a sus vidas personales es privada y que estamos aquí para servirlos.